Ay, qué frío. ¡No usar carne! ¡Rica, rica carne! Ah, y así se descubrió el fuego. No, el Homo erectus lo descubrió en un accidente natural y en Neandertal lo dominó. Exacto, cuando regresemos te pongo un 10. ¿Quién es ser usted? ¡Atrapado! Sí, sí, sí. Ay, dale, Juan, levántate. ¿Qué hay pasar aquí? Nosotros, ser futuro. Neandertal. So. Ay, pará. Paren, chicos. Ellos fueron nuestros antepasados que habitaron en Europa y Oriente Medio. ¿Qué es Oriente Medio? Es una región aproximadamente al sur de Asia. Ah. Bueno, pero ¿quién será usted? Somos del futuro, del año 2016. Estábamos en clase, se nos cayó el mapa y ¡puf! Aparecimos acá. ¡Uf! Bueno, se está haciendo de noche. ¡Otra de noche y juega! Che, qué loco todo esto, ¿no? Sí, no puedo creerlo. Viajamos en el tiempo. Sí, somos los primeros en viajar en el tiempo. ¿Y cuándo volvemos? No sé. Duerman, mañana pensamos. Dale. Aprender a hacer fuego. ¿Cómo? ¿Así? ¡Oh, roca extraña! ¡Qué flojera! ¡Mal! ¿Floja qué? ¡Flojera! Es... no te das ganas y te hace aburrido. ¡Sí, ustedes cazar! Bueno, pero ¿cómo se hace? ¡Crear lanza! En enterrar a sus difuntos con elementos humanísticos. Por eso a esto se le llamaba ritos funerarios. ¿Y de qué murió? Y algunos morían por alguna enfermedad o por grandes cacerías de grandes animales. Bueno, ¿pero para qué? ¡Ustedes vestirse como nosotros! ¡Así parecerse un poco más! ¡No! Así parecéis a nosotros. En realidad no está tan mal. No, no está tan mal. Está terriblemente mal. Bueno, tampoco para tanto. Bueno, nos cuentan un poco más sobre ustedes. Cazar y recolectar frutos. Muy, muy peligroso. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Cómo tú sabes? Es que no lo entienden. Le dijimos mil veces. Estábamos en una clase, se nos cayó un mapa y ¡puf! Aparecimos acá. Siempre es lo mismo. Bueno, será hora de recolectar fruta. Está rico. Esto es hermoso. Pero sí es una piedra. A ellos les llama mucho la atención las formas y colores. Una pregunta. ¿Qué hacen las mujeres en Neandertal? Mujeres, encargar varias tareas.
un estudio reveló que las mujeres neandertal abandonaban el núcleo familiar en la adolescencia. Ah, por eso acá no hay ninguna. Me parece que se está haciendo de noche. Sí, mejor vamos a dormir, ¿no? ¡Y la cueva! ¡No! ¡El editor! Hola, Juani. ¿Por qué faltaste hoy? Hola, chicas. Me quedé dormido. Vengan, siéntense. Gracias. ¿Fue difícil el examen de hoy? Más o menos. ¡Ay! Me olvidé contarles. Ayer soñé algo re loco. Yo también soñé. Upa, parece que todos soñamos, porque yo también soñé que estaba en la época de los Neandertal y fue re gracioso. ¿Qué? Yo soñé lo mismo, chicos. Hasta yo era la profesora. Chicas, yo también soñé lo mismo. ¿En serio? Chicas, ¿y si no fue un sueño? Chica, ¿qué hacen acá? Ah, nada, vinimos porque Juan no fue al colegio. Somos tan brujos que tenemos la mitad graciosa. Almohadas Neander, almohadas Neander, solo con Neander me duermo yo. Porque con Neander yo me despierto, Neander, Neander es mi almohadón. ¡Remira Neander! ¡Llama ya! Sí, les hubiese dicho para que no vienen hasta acá. No pasa nada, le estábamos contando que fue fácil el examen. Ah, ¿y qué más hicieron? Ah, uy, me olvidé de contarte que tenemos que hacer un grupo y vos estás con nosotros. Estoy con mi propio hermano en el mismo grupo. Pero estás con nosotros. Bueno, ¿y de qué eran los grupos? De lo mismo, de los Neandertal. ¿Otra vez? No, pero ahora es una integradora. Sí, yo ya encontré información. Lela. El canto de Axlor, de hace al menos 45.000 años, presenta grabado una forma de X, una evidencia del componente lineal del comportamiento gráfico simbólico de los neandertales en Europa. Las evidencias de comportamiento simbólico neandertal no son abundantes en el paleolítico medio europeo. No hay ninguna evidencia clara de actividad artística figurativa y los elementos de adorno personal son muy escasos. Está buena la información. Sí, muy interesante. Bueno, ¿quieren tomar algo? Dale. ¿Cómo es eso? Sí, se sacó un uno. No, todos empezaron a reír. ¿En serio? Sí. Gracias. Igual, nos tenemos que ir yendo. Sí, mañana nos vemos. Sí, chao. La tierra en sí misma es un museo viviente que alberga 10 millones de clases de animales y plantas. Algunos de ellos, originados hace millones de años, han sobrevivido, pero hay otros seres que se extinguieron. Por eso, a través de este trabajo, tratamos de recordar la existencia de esas formas de vida desaparecidas que lo único que dejaron fueron sus restos fósiles. El hombre de Neandertal estuvo en el Paleolítico Medio, comprendió la región de Europa, Asia y África. Eran cazadores, vivían en grupos y enterraban a sus muertos. El hombre de Neandertal es el primer hombre en utilizar metodologías de organización, que suelen llamarse ciencias auxiliares. Muchas de estas no se utilizaron hasta la Edad Media antigua. Las demás, por ejemplo la economía, fueron utilizadas durante la prehistoria. Su lenguaje, no tan complejo, permitió hacer estos métodos. Los usaban en la vida cotidiana. Una ciencia auxiliar es aquella que funciona como soporte de otra ciencia para que ésta cumpla con sus metas y objetivos. Se trata de disciplinas científicas que pueden complementar a una ciencia en ciertos casos específicos. Algunas de ellas son
la sociología, que es la ciencia que estudia todo lo relativo a las sociedades humanas. La paleografía, ciencia que estudia las escrituras antiguas. La antropología, ciencia que estudia el hombre física, social, moral y culturalmente. La numismática, ciencia que estudia las monedas y medallas. La etnografía, ciencia que estudia los pueblos. La economía, ciencia que trata de la producción, distribución, circulación y consumo de las riquezas. Y la geografía, ciencia que trata de la descripción de la Tierra. Bueno, ahora vamos a ver algunas diferencias físicas entre el hombre moderno y el Neandertal. Y la primera es la diferencia de tamaño. El hombre de Neandertal es, en relación al hombre moderno, bastante bajo, ya que su promedio de altura es de 1,65 metros. Después está la diferencia de que el hombre de Neandertal es demasiado robusto y el hombre moderno no. También que la frente del Neandertal tiene una forma oblicua. Su cabeza tenía una forma ovalada hacia atrás y tenían mucho peso en relación a los hombres modernos. También tenían un gusto estético bastante parecido al nuestro, ya que elaboraban pendientes y otros adornos. Sí, porque está...